Mi invitado de hoy nunca quiso ser actor. Conocía las penurias y la precariedad de quien se tiene que ganar la vida actuando. Se hizo historiador y escritor, pero a pesar de todo no logró evitar que la vida le convirtiera en un actorazo. Hoy conversamos con Carlos Bardem. Carlos Bardem, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Tengo que empezar, digamos, por la distopía en la que vivimos. ¿Tú te habías imaginado alguna vez que vivirías una pandemia mundial? Bueno, la, la... una catástrofe a lo mejor en cotidiana, siempre te sorprende. Ninguno estamos preparados para vivir una catástrofe. Yo siempre pienso que quizá mi formación como licenciado en Historia me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Realmente las pandemias no son nuevas, las pandemias han existido siempre. De 1917 o 1918 al 21 murieron 50 millones de personas por la gripe española, de hace relativamente poco de eso. Y las pandemias están ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos tendencia, el ser humano tiene tendencia, quizás es un psicologismo básico, a olvidar los dramas para poder seguir tirando hacia adelante. ¿Esto es una distopía? Sí. Esto es también. Esto es también una, un examen feroz al, al sistema en el que vivimos. Esto, yo a mí me, no sé, yo a lo, tengo 57 años, no me considero un señor especialmente negativo o pesimista, pero yo cuando oía aquello de saldremos mejores, me decía, bueno, saldrán mejores los mejores y saldrán peores los peores. Y en estas situaciones eh, terribles, dramáticas, es cuando se ve lo mejor y lo peor del ser humano y, y cuando se ve lo mejor y lo peor de un sistema, de una globalización que se sostiene sobre la precarización de miles de millones de personas. Cuando tú tienes que confinar a miles de millones de personas, hay unos que se confinan mejor que otros. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir en una casa muy cómoda, muy amplia, con mi pareja. Yo me he dado cuenta que ya vivía casi confinado. O sea, yo, mi vida ha cambiado muy poco y podría estar en mi casa sin salir tranquilamente mucho tiempo. Eh, pero la mayoría de las personas no, no viven esa realidad. La mayoría de las personas viven, en el caso de España, además es, el problema de la vivienda es, 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 es sangrante. Viven en pisos muy pequeños, sin posibilidad de aislarse, condenados a salir a trabajar. O yo, un país que yo también conozco mucho, he trabajado mucho allí, y, pero es extensible al resto de Latinoamérica: es México. Sí. Bueno, tú en México no puedes confinar a la gente. Allí tienen que salir día a día, el 60 o el 70% de la población tiene que salir todos los días a la calle a buscarse el taco, como dicen ellos. Bueno, entonces cuando llegan estas pandemias y eh, estas situaciones que son cíclicas, insisto, en la historia, eh, tenemos que, por supuesto, tomar las medidas eh, que, que se puedan para, para, para controlarlas, para limitarlas, para superarlas pero tenemos también tener claro, tenemos también que tener claro en la cabeza que no son fenómenos nuevos, son fenómenos que se repiten cíclicamente en la historia. Cuando empezó el confinamiento, yo rebusqué la biblioteca porque lo tenía, digo, voy a, voy y lo había leído hacía muchísimo tiempo para un trabajo en la universidad y lo retomé, el diario de el diario de la peste de Daniel Defoe, que está escrito en 1776, creo, pero habla sobre la gran peste de Londres de 1665. Bueno, cuando tú lees las primeras 40 páginas de ese libro, eso podrían ser la, la información que veíamos todos los días en nuestros telediarios. El cierre de las primeras residencias, como gente que tiene prohibido desplazarse abandona a Londres y se va al, a sus condados de Sussex, Surrey y no sé qué, dejando atrás a los trabajadores abandonados. Es, era, era impresionante ver cómo en 1776 Daniel Defoe describía eh, de una manera quirúrgica como estas grandes pandemias son siempre un examen de lo social, un examen de las organizaciones sociales, aparte de unas crisis sanitarias, por supuesto. Luego volveremos a eso. A mí me, me interesa mucho en, en estas entrevistas empezar por el principio, empezar por la infancia. Claro, con tu apellido, mucha gente podría pensar, tú naciste para la interpretación. Sin embargo, a mí me han contado que era un poco al contrario. O sea, que, digamos, la principal o una de las principales conclusiones de tu infancia es que no querías ser actor. O sea, que habías vivido una situación familiar, pues a veces muy difícil y con mucha precariedad, y asociabas la interpretación pues, eh, a la precariedad económica y no era eso lo que más te motivaba. No, no, yo oía la palabra actor o actriz y salía corriendo para el otro lado. Por eso fui a la universidad, me licencié en historia y desempeñé en diversos. Diversos trabajos en mi vida muy variopintos, pero que luego me han servido para ser la persona que soy. Auxiliar de vuelo, cámara... Auxiliar camara. de vuelo, de muchas cosas. Yo he trabajado de muchas cosas. Eh, sí, yo, mi madre es una señora que, que le llegó el reconocimiento profesional. No el profesional, ella era lo que siempre se ha, se ha dicho en nuestra profesión, una actriz de la profesión. O sea, una actriz que fascinaba a sus compañeros. Una actriz que era muy respetada como intérprete entre el colectivo de actores y actrices. Pero que no había tenido un gran, un gran éxito de que la colocara de cara al público. Eso le llegó muy tarde a mi madre. Llegó, con pues, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto de días llanes. Con lo cual, a mi madre, yo. Pues, soy el mayor de los tres hijos. Pues, que tú sabes que esa peli se rodó en mi barrio, en Fonterrón. Claro. O sea, claro. Que es, yo me acuerdo perfectamente cuando se rodaba que volvía del instituto, que a veces nos paraban, entonces las veíamos eh, a las dos, a Victoria peribón, y, y a ella es la hostia. Pero yo soy el mayor de los tres hermanos, entonces yo digamos, pues, pues lógicamente, por cronología, soy el primero que es más consciente del asunto. Y yo viví lo, lo, lo absolutamente precario y absolutamente falto de amor que es la profesión del actor o de la actriz cuando no tiene trabajo. Mi madre era una señora que durante años pues yo la veía dormir dos horas porque compaginaba una sesión en una película de Ozores con una sesión en un Estudio uno, con un café teatro con una función pues, era una mujer que no paraba de trabajar, gracias a sus uh, ovarios nosotros nunca pasamos hambre, pero en mi casa pues yo he comido y he cenado macarrones con tomate gallo, con solís, tomate solís. O sea, no pasa, no nunca nos sobró de nada, pero nunca nos faltó de nada, pero yo me, yo veía a mi madre la angustia de mi madre de, de, de que no sonara el teléfono y yo dije, esto no lo quiero yo esto para mí no lo quiero. Bueno, la vida da muchas vueltas. Yo luego eh, tuve la oportunidad de ponerme delante de una cámara y efectivamente luego resulta que, claro, al final tanto ja mi hermana Mónica como Javier como yo nos hemos criado en camerinos de teatro y en sets de rodaje. Entonces, quieras que no, cuando en esa edad en la que eres una esponja y, y te impregnas de todo, nosotros crecimos viendo actuar a los mejores actores. Eh, de un periodo de, para mí glorioso de la, de la escena de este país, viendo a Bódalo, viendo a Rodero, viendo a Marsillac viendo no sé qué, viendo a actrices fabulosas como María Saponte, Ponte, como Lasquerino, Y entonces, claro, de repente eso, se, eso eh, lo tienes almacenado en algún lado. Cuando llegó la oportunidad de ponerme delante de una cámara que fue con... La primera película que yo hago, que además soy muy injusto porque nunca la cito como la primera película que yo hago, es una película que se llama Más llama amor Frenesí, que dirigían Albacete, Menkes y mi primo Miguel Bardem. Nunca la considero demasiado porque hacía de encargado de un, de un pub. Pero que era ya tu trabajo. Por que, lo que, del cual yo había que, sido encargado. Que hacías encargado. un poco de ti mismo. <laughs> sí, ¿eh? entonces lo, 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 lo enfrenté desde la absoluta inconsciencia y de... Y aparte la mitad del metraje era una fiesta de disfraces y yo me la pasaba vestido de muñeco de corcho. O sea, que era una cosa como ya no me lo tomé muy bien. Bueno. La segunda fue Perdita Durango, que en su momento sí fue la película más cara del cine español claro, que y que era en iglesia. inglés. Sí, y sí. Eh, bueno, yo llegué allí. Cuéntame cómo, porque esto, ¿cómo acabas tú en Perdita Durango? Pues eso es muy curioso, porque Perdita Durango primero iba a tener un casting absolutamente distinto. Y entonces sales de la iglesia, me dice, tú tienes cara de mexicano. Das el pego, sí, sí. No, y el pego de... Puedo ser de, de Sueco, no, pero de, de, de Río Grande para abajo, sí, doy un, he hecho bastantes papeles de, de esta internacionalidad por ahí. Y hablas inglés, digo, sí, digo, bueno, vámonos a México. En aquella época he estado muy, muy... Cuando Alex me comentó esto la primera vez, mi hermano no iba a hacer la película todavía. Iba a ser Benicio del Toro. Luego, me, me, me cambiaron las cosas y mi hermano y Rosy Pérez fueron las, los protagonistas. Entonces, bueno Yo me fui allí, pero yo... Yo, lo que me atraía sobre todo de esto, primero era la. Yo siempre tenía una, una pasión por el viaje, eh, por una forma muy concreta de viajar. Y, eh, y me ofrecía la posibilidad de hacer un viaje, acompañado de mi hermano, ideales de la iglesia, que en aquel momento, bueno, y todo el resto del equipo estábamos todos patarnos en aquella época. Y entre México y Estados Unidos. Entonces yo, yo realmente llego a la película, le digo que sí, desde la absolutamente inconsciente, de una manera absolutamente inconsciente, porque me fui a Ediciones Baylor y les dije, oiga, mire, a mí me han contratado para una película, a mí lo que me gusta de verdad es escribir. Yo les ofrezco escribirles un diario uh, gonzo, una especie de, de, de periodismo allí de periodista empotrado en un rodaje, que va a ser una locura, ya se lo garantizo yo, y hacer un pues un, 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 of, un diario de rodaje y también al mismo tiempo un libro de viajes entre, en la frontera entre México y Estados Unidos, que me parecía fácilmente. Me dijeron que sí, entonces yo me fui con la cosa de, bueno, que a mí me lo voy a pasar, voy a escribir un libro. Alex de la Iglesia, que si nunca le estaré bastante agradecido por esto, apostó por mí, luego yo creo que él pasó mucho susto. Pues yo, mi primera escena en esa película es una en la que estoy en un jardín de una mansión que era en la casa de Indio Fernández con un actor llamado Don Stroud, que en aquel momento había hecho 450 películas en un secundario mítico de, de Hollywood, rodando en inglés. Y Don Stroud, mientras yo le contaba no sé qué, él tenía que haber zumo de naranja. Bueno. Yo llegué allí, convencido de tal, acción, y no había manera de que dijera lo que tenía que decir. El pobre Don Stroud se tuvo que beber como dos litros sí, y medio bien. de azúcar naranja, casi me lo cargo este señor, casi de una descomposición gástrica. Pero bueno, luego fuimos, eh, fuimos eh, superando los obstáculos, y, y sí, de alguna, manera, de alguna manera fue un momento en el que algo hace clic en mi interior, y digo, bueno, pues, pues es que realmente esto es apasionante y realmente. Una vez que ordeno mis miedos y empiezo con la ayuda inestimable, por supuesto, de mi hermano, que para mí es un referente actoral fundamental, eh, empiezo a tener una, unos, unas rudimentarias eh, herramientas, pues eso empieza a hacerse un proceso mucho más bonito, mucho más gozoso. Ahora, es un trabajo eh, que lo hice desde la absolutamente, desde la más absoluta inconsciencia. Estábamos todos bastante inconscientes en aquel momento. Pero la película está ahí. La película, la verdad, es que es una barbaridad. Es muy punky, pero es muy divertida. Totalmente. Es... O sea, yo creo que Alex de la Iglesia tiene, a mi juicio, la desgracia de que el Día de la Bestia es insuperable. Ah, pues, y, es y luego todas las cosas que ha he hecho después, que, que son excelentes y que se ha atrevido con cosas que nunca nadie se había atrevido en el cine español. O sea, como el reflejo del feísmo español. Eh... Ritmos tarantinianos que, que ningún director aquí había, había hecho, y aparte, yo creo que. O sea, creo que tu cara entra en ese mundo. O sea, que es como. Yo creo que Alex Alex es, es, es genial, es excesivo. Alex tiene una cosa que es, que es maravillosa, que es que es autor. O sea, tuvo bueno, las películas de Alex de la Iglesia solo las puede hacer Alex de la Iglesia. Y claro. son películas barrocas, excesivas. Eh, en algún momento absolutamente geniales, ¿eh? pero esa, esa misma exuberancia le lleva a que en algunos momentos pues, no, no llega a conseguir esa excelencia absoluta, pero siempre hay algo maravilloso en la películas de Alex. Y luego, además, Alex, que bueno, es una persona muy conocida en este país, pero yo lo digo, Alex es una persona de una cultura enciclopédica extensa y maravillosa, entonces es un tipo que tiene una cantidad de referencias a la hora de crear sus historias porque desde el cómic y lo más tarantinesco se ha visto todo el cine del mundo pero luego tiene una formación casi tomística filosófica o sea es un bordeusto es un señor con una cultura apasionante y yo en las películas de Alex en unas más que otras encuentro referentes muy claros de algo que, que recorre siempre nuestra cultura y que se, y que se eh, ejemplifica muy bien en Solana en ese en esa negritud en esos claroscuros de Solana que no tiene nada que ver con los caraballos, es, 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 el, es el tenebrismo de lo grotesco. Eso es, la comedia negra. Exacto. En España, hay, y sería un bonito debate de, por de dónde nos viene todo esto, pero hay, un, hay una vena tenebrista, claro. pero grotesca. Claro. No claro. es ese claro oscuro que sirve para, enlanzar, para, para relanzar, la ensalzar la luz, ah, no, sino hombre. que es la, 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 la arruga profunda, la sombra profunda de la máscara. Valle Clan, Valle Clan por supuesto. Y Alex es alguien que, que tiene todo eso en la cabeza. Celda 211. Aquí me interesa el trabajo actoral. Yo sea, que, que no he vivido nunca en Colombia, pero o sea, me parece puto increíble que lograras hablar así. No sé qué te han dicho los colombianos de si eso allí resultaba verosímil o no. <laughs> que tengo entendido que te pusiste a trabajar con un preso para para pillar ese acento, y que además para hacerla, aparte de que se utilizan muchos extras del penal de Salamanca y de, y de un sí. centro de reinserción y no sé qué, digamos, hacéis un trabajo para convertiros en, en presos verosímiles, que eso no es nada fácil. Bueno, te agradezco mucho tus palabras. Yo es un trabajo del que estoy muy satisfecho. A mí me cambió mi, la carrera como actor. Pues hay un antes y un después para mí con Zelda. Es un trabajo pésimo de acento el que ha llevado Zelda. Sí, lo que sí, te sí. dicen pésimo, los colombianos, pésimo, joder, pues eso. Pero además, tiene una explicación. Y yo soy un actor que soy famoso entre mi profesión porque he trabajado en casi, prácticamente todos los acentos de Latinoamérica. He hecho películas en argentino, en Argentina haciendo de argentino, que solo clavo, haciendo de peruano, haciendo de colombiano, luego he tenido oportunidad de hacerlo. Pero ese precisamente no era bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo muy buen oído para los acentos. Los acentos no es solo los eseos y tal. Es más, clavar bien un acento tiene mucho más que ver con entender la mecánica de, de, de ese hablar. Digamos, el, la partitura. Los españoles hablamos hacia abajo, los latinoamericanos claro. se clavan hacia arriba. Entonces, yo, por ejemplo, en México, es una cosa que siempre cuento: en México a mí me representa una muy buena agencia de representación, Talent on the Road, que tienen allá los actores de la le llaman talentos. Entonces tú te metes a la página de Talent y pone talentos internacionales. Y entonces están pues, los, la gente que llevan de fuera de México. Y digo, talentos nacionales, Carlos Bardén. A mí me venden como actor mexicano. Yo en México ya hago hasta centros regionales. Es una cosa. Pero ese precisamente no fue un gran trabajo. Y si verla, creo que es un buen trabajo de actor. Pero yo ahí tenía pues un hándicap. A mí me vendiste la moto. Claro, decía... Pero yo ahí tengo un hándicap. Cuando yo ruedo en México o en Latinoamérica, que he trabajado muchísimo allí, suelo ser el único español del, del, del crew, del, del equipo. Entonces entro en un proceso de inmersión lingüística. Yo me leva... yo, durante 24 horas al día adopto el hablar. Y esté rodando o no estoy rodando, yo me pongo a hablar en mexicano, me pongo a hablar en argentino, me pongo a hablar en o sea. Esto lo rodábamos en un penal en Zamora. Y entonces, claro. Eh, yo cuando decían corte pues estaba ahí Luis Tosar que es como un hermano eh, Alberto Man que nos hicimos hermanos eh, Luis Zaera, eh, Vicente Romero un montón de amigos y, y, y el diverso paisanaje y eh, no, 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 era incapaz de mantener el acento mm, eh, o sea en esa película mi personaje habla como paisa pero luego habla como costeño luego en un momento se pone, no, se pone a hablar en cubano esa <laughs> es una cosa pero bueno, eh, creo que el resultado final, la, la, la verdad es que sí es bueno y, y es una película que, que, que bueno, es histórica en ¿no? el cine español y, y que a mí, desde luego, me dio un empujón como actor muy importante. Te quiero preguntar por tus reflexiones sobre dos deportes que mm. no son deportes mainstream en España. Uno es el boxeo y el otro es el rugby. Del rugby has dicho que es. A lo contrario al fútbol, donde siempre hay una estrella que destaca. Uh -huh. Te leía una cosa que decías, en el rugby la mayor parte de los jugadores no tocan el balón, están todo el tiempo trabajando para que el equipo adquiera ventaja. Y digamos, reivindicabas esa filosofía del, uh -huh. del rugby. Y en el caso del boxeo, reflexionabas sobre, eh, es un mal boxeador el que trata de noquear en el primer asalto, es eh, un deporte mucho más mental que físico. En, hay una cosa, eh, cada uno tenemos unas. Yo tengo un físico que es el que soy, es un tío grandón, y a mí. Eh, yo empecé a jugar al rugby muy de chaval, luego metí a mi hermano. Y yo lo que aprendí en el rugby es una cosa: el rugby es un deporte. Eh, esta famosa frase es un deporte de, de villanos jugado por caballeros, en contraposición con el fútbol, que es un deporte de caballeros jugado por villanos. En el rugby es cierto que a ti te enseñan que eres pieza de un equipo. Hay un, hay un dato, ahora se está perdiendo con el profesionalismo, pero todavía se mantiene a nivel selecciones nacionales. Tú en las selecciones nacionales verás que ninguna camiseta lleva el nombre del jugador. Tú llevas un número. Tú eres el 1, el 5 o el 15, pero no pone tu nombre en la camiseta, porque tú eres un jugador de Francia, de España, de Nueva Zelanda, de Italia. Luego te inculcan una serie, quizá por ser un deporte donde el contacto es brutal, es muy limpio. Y eso se basa también en que te enseñan un respeto sacrosanto a las decisiones del árbitro. No verás a nadie fingir una lesión en un partido de rugby, es una cosa muy marciana, y no verás a nadie discutir una decisión del árbitro. Entonces, yo creo que son valores que son muy trasladables al, al, al cuerpo social. Es decir, bueno, si aceptamos unas reglas de juego y esas reglas están bien definidas. Tenemos que ir todos a favor de estas reglas y aceptarlas y mantenerlas y defenderlas. Y luego esa conciencia de que tu esfuerzo sin el esfuerzo de tus compañeros no sirve. No hay, por supuesto hay grandes estrellas del rugby, pero no hay un jugador de rugby que te gane un partido. Y tú peleas durante 90 minutos y es una pelea física, es una pelea muy dura y cada vez más porque los, la evolución de las técnicas de entrenamiento y la morfología de los jugadores ya no tiene nada que ver con cuando jugaba yo. Claro, y ahora sería un enano. Son enormes, ¿tú? claro. Son enormes y fuertísimos. Es un, un, una lucha constante, se juega en todo el campo, peleas y peleas y peleas y como tú dices, sí, hay veces como un delantero o ciertos puer, puestos no llegan a tocar el balón. Y no les importa, pueden hacer un partido magnífico, porque lo que están haciendo es empujar, ganar situaciones de ventaja, para que luego ese balón lo jueguen otros jugadores y, y anoten. ¿no? Yo creo que es un deporte maravilloso, es un deporte que, que recomiendo fervientemente. Creo que para los niños es, es... Los niños, además, cuando empiezan a jugar al rugby, ahora juegan al, al, al tocata, que se dice, que sin placajes, sin contactos. Pero ya van aprendiendo sus valores, ya van aprendiendo a funcionar en función de sus compañeros, a, a, a trabajar en equipo y a suprimir veleidades eh, y divismos porque realmente no funcionan en el campo de juego. En contraposición con esto está el otro, que es el boxeo, que todo lo contrario, es el individualismo llevado a su máxima experiencia. O sea, no hay nada más desolador, más terrible, más exigente y más brutal que la soledad de un boxeador en un ring. Yo no yo soy un. A mí me gusta el boxeo, he practicado boxeo de manera aficionada, como entrenamiento, porque creo que es un entrenamiento muy, muy completo. Yo le encuentro ciertos valores que tienen mucho que ver, quizá, con mi formación cultural. Eh, no recomendaría a nadie que se haga boxeador profesional. No, no creo que sea sano para la cabeza que te, te estén dando puñetazos en la cabeza. Pero sí le veo una mística, he eh, conocido, he estado rodeado de muchos boxeadores y es la mística del luchador. Hay una cosa que yo, en, en Alacrán Enamorado, que es una novela que yo publiqué en, en 2009 y que versa sobre esto. Bueno, ahí va yo de profeta, yo hablaba del auge de la extrema derecha y de los farcistas con chaqueta y corbata en esa novela y me decían, no, hombre, no, pues, bueno, están ahí. Pero bueno, volviendo al boxeo, eh, ahí lo cito, el, el, la primera narración de un combate de boxeo, además, pero muy minuciosa y fascinante, está en la Iliada, es un combate entre un griego y un troyano, que además eh, Homero caracteriza a uno de una manera que sería absolutamente trasladable, llega a decir literalmente que es un, que es un presuntuoso, un bocazas, que podría ser un, un, un alí, eh, o sea, es un tipo que, que presume de su habilidad, no sé qué, y se juega en una crátera y no sé es un, es un, unas ánforas de vino Está ahí la pulsión de la lucha está en el ser humano. Luego hay una cosa que está clara: el boxeo siempre ha estado vinculado a, a extracciones muy populares. No hay, no hay gente de niños bien clase media alta que sean boxeadores. Tú sales del, de la miseria con tus puños. Entonces eh, en España esa cosa siempre se compartió o estuvo empuja con el toreo. Pero en otros países, como Inglaterra, o como el Reino, el Reino Unido, o Estados Unidos, los, la, 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 si tú eras negro, claro. pues, o negro, o, o blanco pobre, pues una de las posibilidades que tenías de no morirte de hambre era claro, el boxeo. Así que hay una épica de working class hero en muchos boxeadores que a mí también me llamaba mucho la atención. Antes hablabas de viajes, cuando hablábamos de perdita Durango, hay uno que os lleva a la Antártida tu hermano y a ti para hacer mm. santuario con un, en el barco de Greenpeace. Háblame de esto. Bueno, eso es una cosa maravillosa que nos sucedió que fue una. Yo ya había ido con Greenpeace al Ártico arriba en otra campaña y bueno, Greenpeace quería hacer una campaña con mucha más repercusión a nivel mundial, entonces surgió la idea de invitar a mi hermano a través mío. Contactaron con Javier, Javier por supuesto se sumó. Javier es un tipo muy, muy Preocupado por esto y mucho más, eh, siempre lo ha estado porque es un tipo muy inteligente, pero mucho más de que tiene niños. Que eso es otro tema: como, como la actualidad desplaza eh, la actualidad de los relatos o desplaza las, las prioridades. Esta pandemia pasará. Y pasará en un año o en meses. Bueno, no lo sé, yo no soy virólogo, pero pasará. Lo que no va a pasar es la emergencia climática. Y eso va a matar mucho más gente que el coronavirus. Nosotros, Greenpeace nos contactó, nos ofreció la posibilidad de colaborar en esta campaña para, usando a Javier para tener más repercusión internacional y nos vimos embarcados en un rompehielos, un antiguo rompehielos ruso, que es uno de los barcos de, de Greenpeace, el Arctic Sunrise, y nos fuimos al mar de Védel, eh, en una campaña que, que era a la vez científica, esto era muy interesante porque estaba a bordo, de, a bordo del barco había, había un montón de científicas, mayoritariamente científicas mujeres, eh, que se dedicaban a, a cosas muy diversas, investigaciones muy diversas, y iban con un mini submarino para documentar fondos en la, en la Antártida. Y, y fue una maravilla. Fue una, una experiencia maravillosa. Yo bromeaba con Javier, decía Menos mal que no nos subimos en este barco a los 19 años porque no hubiéramos hecho otra cosa en la en vida. vida. Maravilloso desde aquí un abrazo y mi y mi apoyo siempre y mi admiración a las tripulaciones de los barcos de Greenpeace. Que son, por supuesto, hay una marinería profesional, pero es una gente que, con, que, que trabaja por Greenpeace porque cree en lo que dice Greenpeace. Pero luego hay voluntarios y voluntarias, gente joven, de, en cualquier barco hay 15, 14, 20, 19 nacionalidades distintas. Son gente que se embarca durante meses, gente que se embarca a sitios como el Ártico o la Antártida, a hacer maniobras encubiertas y navegaciones que entrañan un, un peligro físico real. Y, y lo hacen por, por unos ideales que yo creo que todos deberíamos compartir, que es salvar este planeta. O sea, no, tenemos un, no hay un planeta B. Así que, ya te digo, yo creo que esto del coronavirus, esperemos que con las vacunas o con lo que sea, pues pasará, como han pasado todas las pandemias en la historia. Volvemos a la periodicidad de las pandemias. Pero lo que no va a pasar, como no nos pongamos serios y manos a la obra con eso, es la emergencia climática. Vamos con Mongo Blanco. Hablábamos cuando llegabas, antes de que se encendieran las cámaras, de que hay una edición latinoamericana. Decías, ¿por qué hay dos libros? Porque está la edición de Fondo de pintura Económica. Esta es la española, de Plaza y Janés, una edición maravillosa. Va por la sexta edición. Ha sido premio Espartaco, cosa que me tiene muy orgulloso, la Semana Negra de Gijón. Y esta es la de Fondo de Cultura Económica, que me gusta por varias razones también. Estoy enamorado de esta, por supuesto, pero esta me gusta porque para mí es un fetiche Fondo de Cultura Económica. O sea, yo, yo, todos los libros que yo utilizaba, la mayoría de los libros que la utilizaba, se la, la Fondo de Cultura Económica. Y luego porque es una edición popular. Es una edición muy barata para que el libro pueda llegar a, a, a mayor posible de gente en Latinoamérica. Aquí te metes con un tema que es crucial para entender la historia de España, pero del que nunca se ha hablado. Es decir, los americanos que tienen esa virtud, los estadounidenses, digamos, de, de hacer terapia con su propia historia, no han dejado de hacer una producción literaria, cinematográfica y cultural en general sobre lo que representa, sobre lo que representó la esclavitud, sobre las derivaciones que eso tiene en el presente. Sin embargo, poco saben en España que la esclavitud era una realidad en el siglo XIX, una realidad promocionada por la Iglesia y por la Corona, que algunos de... Algunos apellidos muy importantes en la política de, de hoy en día tienen que ver, o sea, están vinculados eh, con antepasados que hicieron buena parte de sus fortunas con la esclavitud. ¿Por qué decides meterte, meterte en esto? Además, apartándote de, de algo que te he leído, es como querías acabar con el mito del bandido, o sea, el, los bandidos siempre han sido tratados muy bien por la literatura y por el cine, el mafioso termina convirtiéndose en, en un personaje entrañable, tú aquí quieres tomar como cierta distancia y presentar a un esclavista como un esclavista. Bueno, no es tanto el bandido como la función, eh, yo, vamos por partes, ¿por qué llego yo a esto? Yo llego a esto porque yo como licenciado en historia, yo leo mucha historia, entonces yo leyendo una monografía, que no hablaba para nada del esclavismo, o muy tangencialmente, en una, una, una monografía sobre la burguesía catalana durante la revolución industrial, veo una, una nota pie de página que pone Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Entonces me encendieron todas las alarmas. Digo, vamos a ver, yo he dedicado cinco años de mi vida, yo sí iba a clase, a mí yo, no, no iba a Harvard a vaca, no me daban los másteres en Harvard, iba a clase. Eh, yo no sé quién es este señor, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces eh, me pongo a leer. Y me encuentro con este personaje fascinante, que tiene una novela previa maravillosa, que se llama El negrero, de un español, Lino Novas Calvo, que se exilió en Cuba en los años 30. Y que es una novela fascinante, que aborda el personaje desde otro lado, pero yo la recomiendo, es una, una gran novela. Pero bueno, yo me pongo a investigar sobre este señor. Y entonces me encuentro, yo, yo creo, los libros te encuentran a ti. Yo creo que todos los que escribimos, escribimos para entender, no para explicar, sino para entender. Luego, si tú, ese proceso ayuda a otros a entender, pues mil sobrejuelas. Yo tenía en la cabeza reflexionar sobre el mal, el mal absoluto. ¿Cómo puede haber personas que vivan haciendo el mal absoluto y otras sufriendo el mal absoluto? Entonces me encuentro por casualidad con este tipo, me despierta de la curiosidad y me encuentro con una figura de un monstruo perfecto, canónico, el mejor de los monstruos. El monstruo que reúne todas las monstruosidades posibles en un ser humano. Señor de Málaga, del Perchel. Y digo... Y ese monstruo además se proyecta contra un forillo que es perfecto, que es el mundo de la esclavitud, de la trata de esclavos. Bueno, digo, bueno, si quiero hablar sobre el mal, no hay nada más malvado, ni más perverso, ni más desigual que la relación que hay entre un amo y un esclavo. Me pongo a investigar. Eve, como tú dices, ya ahora entraremos en eso no no hay que hacer una investigación en arcanos archivos o sea, hay mucha monografía histórica esto está muy documentado en el círculo académico lo que pasa es que es un, es un debate o una información que se le ha hurtado al gran público y ese es uno de los éxitos de Mongo Blanco que la gente dice ah demonios o sea que éramos esclavistas dice, no éramos esclavistas no fuimos de los más grandes de los esclavistas pero bueno entonces yo me pongo a investigar uh, y, y Siempre con la idea de, de reflexionar sobre ese mal absoluto y entonces se me aparece una cosa que me fascina, que es no existe el mal absoluto. O quiero decir, existe el mal absoluto, pero tiene como condición sine qua non tiene que ir ayudado, apoyado o sostenido por la banalidad del mal, concepto de Ann Arendt. Tú no puedes mantener una atrocidad, ya sea el esclavismo, ya sea la precarización neoliberal, ya sea el racismo. Tú no puedes mantener una atrocidad contra millones de personas en el tiempo sin la participación cómplice de millones de personas, entre comillas, normales. Y entonces ahí me pongo a investigar y efectivamente descubro toda esta élite eh, aristocracia, élite económica, eh, esclavista española, desde la reina María, eh, de los reyes para abajo. Pero hay un dato que yo deslizo en la novela que me parece muy ilustrativo en lo que te cuento. Eh, las expediciones negreras se financiaban por venta de participaciones. Mandar un barco a África por negros tenía un coste. Esos negros sabía que se compraban, se compraban normalmente eh, con mercancías, pagando mercancías. Era muy raro el pago en efectivo. Esas mercancías eran mercancías que se compraban al por mayor en Cuba o en, o en Europa. Y que solían ser además lo que los negreros llamaban la Santa Trinidad, que era ron, pólvora y mosquetes, claro. lo necesario para mantener todo ese interland en una guerra permanente, porque la guerra era la fuente real de, la de esclavos. Y había que contratar una marinería para ese barco, había que equiparlo, bastimentos, etc. Bueno, mandar un barco tenía un coste. ¿Cómo se sufragaba? Vendiendo participaciones. Por supuesto, había grandes negreros, grandes esclavistas, que ellos solos sufragaban una expedición. Pero está documentado, porque la trata de esclavos está muy documentada, porque fue legal durante muchísimo tiempo. Y el 50% de esas peticiones se sufragaban con 20 participaciones al pueblo, al común. O sea, si, eh, si tú y yo viviéramos en La Habana en 1827, seguramente seríamos esclavistas. De una manera u otra. Poseyendo esclavos directamente o participando de cualquier actividad económica. Porque cualquier actividad económica se hacía a través de los esclavos. Entonces, ¿qué pasa con la esclavitud? La esclavitud era el gran negocio de la época. No había nada más rentable que la trata de, de esclavos. Entonces, eh, ahí entra el concepto de la banalidad del mal. Si tú eras un tipo que tenía una tienda de abarrotes o una costurera que te habían funcionado bien los encargos o, o un tabernero que habías ahorrado tus pesitos, decías: ¿dónde pongo yo mi dinero que me dé más, más retorno? Pues en comprar negros. Con, esto, con mis abritos puedo comprar dos, porque los negros eran caros. Puedo comprar dos. Uno lo vendo y recupero y gano, y otro que trabaje para mí. Con lo cual, La Habana se convirtió, Cuba, las Antillas Españolas se convirtió en una especie de Atenas, en las cuales eh, la gente se dedicaba pues, a la vida política, a la vida social, porque realmente no trabajaba nadie, nadie que no fuera un esclavo. Y eso tiñó todas las relaciones sociales, eh, no solo en las Antillas, sino también en, en España. El kit de la cuestión es, como te he dicho, que todo uh, la, el capitalismo tiene varias leyes de hierro. Una de ellas es que el dinero siempre se escurre como agua buscando los espacios de máxima rentabilidad, y otra es que cada vez se concentran menos manos, la concentración de riqueza. Entonces, cuando la trata de esclavos era el, el, el negocio más uh, rentable del, de, del mundo en su momento, del mundo, a ambas orillas del Atlántico, por supuesto, toda la gente que tenía dinero quería participar de ella. Así que la reina regente María Cristina de Borbón y su marido morganático, Agustín Fernando Muñoz, duque de Riansares, eran los mayores propietarios de esclavos de la isla de Cuba. Tenían el mayor ingenio. Eran socios inversores en expediciones negreras. El arzobispo de Toledo colocaba parte de las rentas del arzobispado en las expediciones negreras. Con la iglesia ya sabemos que siempre tiene muy buenos argumentos. Tiene una dialéctica florida. Entonces el tipo decía... Que bueno, por mal que vivieran como esclavos en Cuba, estarían bautizados y eso siempre sería mejor que que vivieran libres pero paganos en sus junglas. Pero de, debajo de esta gente estaban todas las diputaciones provinciales. Diputaciones provinciales, pero, además, no, la, la de Alicante, la de, no sé, la que se te pueda ocurrir, eh, del interior, sin, sin puerto de mar, sin ningún vínculo con el comercio marítimo o con la trata de esclavos, ponían su dinero en esto. El volumen y la riqueza que generaba la trata de esclavos es tan grande que está en la acumulación originaria de capital de todas las industrializaciones españolas y, de la, y del gran urbanismo del XIX español. El echample de Barcelona no es más que la inversión en bienes e inmuebles de la riqueza de los negreros cubanos. En la calle Goya todavía está el Palacio del Marqués de Argudín. Se puede visitar, eso está hecho con dinero de la Tata Cubano, Este de Argudín era un gran negrero. Antonio López y López, marqués de Comillas, Palacio de Comillas, era un negrero furibundo. Y no solo un negrero furibundo, sino que además era, era el anfitrión habitual en sus vacaciones del Rey Alfonso XII, que también, por supuesto, participaba de todos estos asuntos. Eusebi Well, Palacio Well, de Barcelona, el mecenas de Gaudí, era hijo de Joan Well. Joan Well fue uno de los más grandes negreros de Cataluña. Entonces, la banca Pastor la crea Manuel Pastor, que era un negrero, un negrero cubano. Multitud de bancos, multitud... La Bolsa de Barcelona se crea por los negreros catalanes de Cuba para escapar del control de la Bolsa de Madrid. Entonces, a nosotros nos han contado el cuentito de que los negreros siempre eran otros. Que los negreros eran los holandeses, los ingleses, por supuesto, que fueron grandes negreros, claro que lo fueron. Pero la, la participación española en la trata de esclavos es... Yo creo especialmente sangrante, porque además los españoles, el periodo de oro de la trata española, que es la primera mitad del siglo XIX, y es el periodo de Pedro Blanco, es justo cuando la trata se convierte en ilegal para el resto del planeta. En España, por presiones de los británicos, el gobierno de Espartero, bueno, el gobierno de Fernando VII primero, eh, abolió en 1837 la esclavitud y la trata de esclavos en la península pero la mantuvo en las Antillas, en Cuba hasta 1886. España es el último país europeo y penúltimo del mundo en abolir la esclavitud, por intereses que van desde la corona a todas las élites económicas, todas eran partícipes de este gran negocio. Así que mientras en, 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 en España se había abolido 50 años antes, se mantenía en Cuba y en Puerto Rico, porque también, eh, por ejemplo, los, los negreros cubanos eran los grandes financieros de la corona. En la época de Pedro Blanco, los grandes financieros del ejército isabelino contra las carlistadas. Entonces, a nosotros nos han contado que siempre eran los otros, que siempre eran los otros los negreros. Evidentemente, esto se puede explicar de una manera muy sencilla: yo no pude estudiar la guerra civil o el franquismo hasta que llegué a la universidad. Las grandes riquezas de este país. Eh, tienen su origen para mí en dos cataclismos históricos y morales. Uno es, no el colonialismo, sino el esclavismo del XIX, y otro es el franquismo. Casualmente son dos cosas que nunca estudiábamos. Yo en el bachillerato me cansé de estudiar a Amadeo de Saboya, que era un señor que era un coñazo, estudiar a Amadeo de Saboya, pero yo sabía mucho de Amadeo de Saboya, pero yo cuando me decían, oiga, pero esto de la guerra civil, esto sería como para echarle un ojo, ¿no? De vez una cosa me di, no, pero no, no hay tiempo. Bueno, tuve que llegar a la universidad para que me contaran cosas de la guerra civil, para acceder a la bibliografía de la guerra civil. Pues con esto pasa lo mismo, simplificando un poco, las élites deciden los gobiernos tradicionalmente, o así lo han hecho en este país durante siglos, y los gobiernos deciden los planes de estudio. Así que esto, aquí se estudiaba lo que querías. Y claro, cuando tú tiras de la nómina de Negreros, pues aparte de los Borbón, te salen los Guaití solo los Vidal Cuadra, los Mas, el tatarabuelo de Artur más Artur más colgó el timón de, del, del barco de Negreros ¿no? abuelo en su despacho. O sea, debería estar orgulloso del, del barco de Joan el Pigat, el Pecoso Más, negrero de Torre de Embarra. Bueno, pues eh, luego nombres que están en, en el IBES 35 y en, y, en nuestro, y en el Congreso de Diputados que están directamente descendientes de élites negreras eh, cubanas. Hay una cosa al hilo de esto, el otro día leía un artículo en el, que explicaba... Que habían hecho un, un estudio en Italia, en Florencia, que documentaba que los 600 apellidos que detentaban el poder en 1450 son los 600 apellidos de las familias más ricas hoy en día en Florencia. Y de repente había un, uno que enlazaba con otro artículo que decía: Bueno, eso no es nada. Si te vas a Inglaterra, los 1200 apellidos normandos, estamos hablando del año 1016, la invasión normanda, siguen siendo los tipos más ricos de Inglaterra. Bueno. Esa pervivencia de las élites es la que explica que nosotros se nos haya hurtado un debate público sobre la esclavitud. Con este libro, pero pasa una cosa. A mí con este libro me ha pasado una cosa muy curiosa. Esta edición de Plaza tiene ya casi dos años. Entonces yo saco este libro, maravilloso, funciona muy bien en España porque, entre otras cosas, yo hago un gran tour y lo presento en muchos sitios y le explico a la gente, les digo, <coughs> yo empezaba siempre mis... mis presentaciones, Presentación, una pregunta, digo, si yo os digo esclavitud, ¿en qué pensáis? Pues el 90% de la gente, pues punta quinte, el algodón, Luisiana. Entonces, cuando tú les explicas que al mismo tiempo y del mismo tamaño igualmente dotados de esclavos, igualmente cruelmente tratados que esas plantaciones que todos tenemos en la cabeza por Hollywood, eran los cañaverales, los ingenieros de azúcar de Cuba y Puerto Rico, y esos eran todos de negreros y esclavistas españoles, todo el mundo le echaba las manos a la cabeza. También hay que entender que el momento este de oro de la trata, que yo retrato en mi novela, de la trata española, que, insisto, es el momento en que se convierte en ilegal y cuando, como cuando conviertes en algo ilegal pasa un proceso muy curioso. La mercancía, en este caso los seres humanos en, en origen, se abarata mucho, pero es muy cara en destino. O sea, que Tú podías comprar un ser humano por 20 dólares en mercancías al por mayor, insisto, en África, pero si lo ponías en el muelle de la caballería de la Habana o en las bóvedas de Cartagena de India o en Luisiana... Costaba entre 380 y 450 dólares. Son rentabilidades muy parecidas al mundo de la droga. Claro. Entonces me pasó una cosa muy curiosa. Eh, yo hago un, el libro en España lleva una vida maravillosa, funciona muy bien. Me contacta Fondo de Cultura Económica, me ofrece publicarlo en Latinoamérica, y yo digo sí, y me manda en su edición. Y yo la reviso. Y mientras la reviso, resulta que está sucediendo todo el asunto del Black Lives Matter. Y entonces el libro no solo descubro gratamente que me sigue gustando mucho, me parece una magnífica novela en muchos aspectos, sino que de repente digo, claro, pero si es que es, esto va de esto, esto estamos hablando. O sea, esta novela te va a dar las claves del origen del racismo. No existe el racismo biológico, nadie es biológicamente racista. El racismo es un constructo, nos convierte en racistas. Y los cometes racistas con un propósito muy claro. Y es muy curioso, si tú estudias la evolución del esclavismo en la, en la historia de la humanidad, en diferentes culturas, ves que un, no siempre, o, o, o durante la mayoría incluso del tiempo, no estuvo vinculada al color de tu piel. Tú podías ser esclavo por muchas cosas y podías ser blanco como la leche. Pero el racismo moderno es un constructo ideológico para justificar este esclavismo, para justificar una situación absolutamente de desigualdad entre seres humanos. Cuando tú uh, quieres uh, explotar hasta la muerte a un ser humano o lo quieres exterminar, caso del holocausto nazi, lo primero que haces es eh, despojarlo de sus rasgos de humanidad, cosificarlo, animalizarlo. Uh -huh. Y eso es lo que ese proceso es el que explica este asunto del Black Lives Matter. Es una herida, es una, algo supurante, es una llaga que no se ha curado en ninguna sociedad. Tú decías antes los norteamericanos que tienen esta cosa de hacer Sí, es verdad, yo no se la niego y aparte creo que es muy de admirar, pero también pasa una cosa, que es que el, el, el porcentaje de población negra en Estados Unidos no tiene nada que ver con el porcentaje de población negra en nuestro país. Por eso, esa, por eso han revisitado este asunto. Y en España es una cosa que está pendiente. Entonces, cuando yo leía Mongo Blanco mientras derribaban estatuas, yo decía, claro, qué pertinente es esta novela entonces, porque te va a dar los argumentos y te va a explicar por qué y para qué. ¿Qué función intelectual y qué función económica y política tenía crear racismo, convertir a la gente en racista? Y luego, además, ahí enlaza con otra cosa, que es este asunto de, de, de las memorias, las memorias individuales y las memorias históricas y colectivas. Yo soy un firme, ferviente partidario del derribo de estatuas. Me parece muy sano. Porque. Esas estatuas no hay que perder de vista que son un otro constructo. Esas estatuas las ponen las élites burguesas del siglo XIX. No hay ninguna anterior al siglo XIX para crear un relato de nación. ¿no? Yo recomiendo mucho Mater Dolorosa de Álvarez Junco para quien quiera informarse de cómo se construyen estas cosas. Y quizás ese relato ya no sirve a la mayoría de las sociedades. Así que está muy bien que se derriben. La mayoría de las no son grandes estatuas, no suelen ser obras de arte. Pero bueno, para los bien pensantes que se horrorizan porque se pueda derribar alguna cosa, si no las vas a derribar, por lo menos resigníficalas. Pon una placa que diga: este señor, el magnífico señor, Don Tal Fulano de Cual, que hizo esto y que hizo lo otro, y pones a la una placa que diga: y que hizo toda su fortuna traficando con seres humanos. Para que esa información también esté a, a, a disposición de quien se acerque a leer las placas de las estatuas. Yo creo que estamos viviendo un momento a nivel mundial, fascinante, terrible, como son todos los momentos de, de, de crisis y de cambios catastróficos, en, en el término catástrofe griego, pero en el cual por fuerza se va a tener que revisitar y reformular muchos relatos, no ya personales, no ya del día a día de cada ser humano enfrentado a esta pandemia, sino de las sociedades. Lo que ha pasado en Estados Unidos se explica realmente por el Black Lives Matter. Eso es lo que ha decantado las elecciones en Estados Unidos, creo yo. Entonces, hay relatos que ya no, 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 no aguantan un, un, la, el más mínimo aproximamiento crítico, que no aguantan el más mínimo examen. Todos esos relatos nos toca a nosotros reformularlos. Esa es la función de la historia. Yo no creo que la historia... Antes hablábamos fuera de cámara, ¿no? si, es, si es la única ciencia social yo... Creo que es difícil realmente, eh, si te atañes a eh, la definición canónica de lo que es un hecho científico, la historia no es ciencia. Es difícil, puedes documentar. Pero desde luego lo que no es, lo que no debe ser nunca es mitología. La labor de un historiador no puede ser retorcer la historia para apuntalar eh, ideologías actuales. Hay que huir de ese vicio del presentismo de reinterpretar. Hay una cosa muy curiosa que pasa mucho en la novela histórica de nuestro país, que ha sufrido un boom en los últimos años, que son todos, realmente, la, la inmensa mayoría de esas novelas son como un, un, una vuelta a, a, al mundo de, de raza y, si, y de alba de América, dicen, oiga, pero vamos a ver, bien documentadas algunas de ellas, otras pésimas, pero hay como una voluntad de ensalzar, y eso sí que es un error que se puede eliminar y se debe eliminar. Yo desconfío tanto de quien ensalza la historia por sistema como de quien desconfía o denigra de la, de la historia por sistema. La historia no es buena ni mala, es, aquí, hay que documentarla y cuanto más aparato documental aportes, más eh, posibilidades hay de llegar a un consenso o a una conclusión común sobre un hecho histórico. Aquí, porque aquí creo que se abre un debate muy interesante, creo que hay dos dimensiones la historia como ciencia que hay o sea, creo que estoy de acuerdo contigo cuando engels en la tumba de marx mm. dice marx es a la historia lo que darwin a la biología hombre pues a lo mejor no tanto mm. pero es verdad que hay digamos una ciencia de los historiadores que tiene una metodología determinada una consulta de fuentes rigurosas digamos una ciencia social que yo creo que es eh, digamos, la más potente de las ciencias sociales. El resto de las ciencias sociales son marcos teóricos para, para entender la historia, de la economía, la sociología, la, la ciencia política. Pero luego, por esto que decías, que esto sí me parece preocupante desde el presente, entendiendo que la política es un combate contra la historia, el problema del relato. Porque en esto que tú contabas, de... El, el derribo de estatuas, te puedes encontrar a representantes de, de millones de ciudadanos negando en sede parlamentaria que, que los conquistadores españoles eran esclavistas. Y poniéndose a hacer cómo, tal, incluso justificándolo diciendo, bueno, pero es que en esa época se vivía de otra manera. El trumpismo es eh, la última expresión del relato más eficaz. Es como... Decía lo de Make America Great Again. Y, y había algunos eh, periodistas muy cachondos que se iban en un meeting de Trump, de Trump diciendo, ¿pero cuándo? O sea, ¿cuándo fue eh, América eh, mejor que ahora? Entonces, es divertidísimo las respuestas porque ninguno es capaz de dar una respuesta coherente de en qué momento América era mejor que en este momento. Sin embargo, como relato era enormemente potente. Entonces, aquí, que yo creo que tú lo consigues con la novela, hay una pelea política que nosotros siempre tenemos más difícil porque tenemos que ser rigurosos con el pasado, de interpretación. Que en esto los americanos son la leche, o sea, ellos son capaces de convencerte de que la batalla crucial de la Segunda Guerra Mundial es bueno, el desembarco gigantes, de Normandía. Sí, sí, claro, sí, sí. que es como. Cuando dices, el, ya... El 88% de las bajas alemanas fueron en el frente. Esto de es, pero dices, ¿cómo combates tú con historiadores rigurosos bueno, la, que unos potencia, tipos tengan una industria claro, cultural? La potencia de Hollywood a la hora de crear relato, pues es. Es que esto habría que llevarlo al cine, porque mucho sí. más Tú decías, hay muchas monografías hay mucho trabajo de historiadores rigurosos sobre la esclavitud en España. Pero si se consigue que se haga una serie en la que cientos de miles hará, de jóvenes eh, ven esto, eso tiene más eficacia a la hora de que la gente sepa de qué se puede sentir orgullosa y de qué no, eh, que, que digamos todo. Se hará, pero lo que pasa, ahí acabas de dar con una clave y esto es un, es un debate que yo creo que nos lleva a, uf, a categorías mucho más amplias. Vamos a ver. Eh, estar orgulloso. Estar orgulloso es una emoción, es una emoción irracional. Normalmente el orgullo no se basa en, en, en cosas eh, racionales o el orgullo tiene mucho que ver con, con, con lo emocional. La pasión. ¿no? ¿no? El problema que estamos en esta pelea por el relato es que de un lado intentamos eh, eh, hacer honor a los a los hechos, a los datos, eh, retratar fielmente algo y del otro lado vale todo. Vamos a ver, hay una cosa que está clara. La, desgraciadamente, o oh, yo lo veo así. Desgraciadamente, la única revolución global que triunfó en, en las décadas pasadas fue la neoliberal. Eso, el sistema neoliberal no se sostiene sin enriquecer muchísimo a unos muy pocos a base de empobrecer y aplastar a muchísimos millones de personas. Pero como dueños que son de los emisores de relato, ellos han conseguido que muchos de esos millones de personas que viven precarizados y que viven empobrecidos se sientan partícipes de un modelo exitoso. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue desprestigiando la ciencia y desprestigiando la verdad. Vivimos en una época en la que la verdad ya no tiene valor. Pues esto sale, has visto Years and Years, sí. cuando hay uno que defiende abiertamente que la Tierra podría ser plana y hay uno que dice, pero ¿cómo va a ser plana y tal? Y otro le dice, yo no te digo que sea plana. Solo te digo que abras tu mente y que entiendas que puede haber otras perspectivas, que es como decir, ¿qué coño es esto? Claro, pero, claro. pero eso, eso, eso no se podría llevar a cabo en una, en una época dominada por el conocimiento científico, por la pasión técnica, o por el progreso. Uh, quizás en la época de la Ilustración, claro, o en principios de la Industrialización del XIX era mucho más difícil. También es verdad que en aquella época eran unas élites las que creaban eh, a las que se circunscribía el conocimiento pero, pero digamos el problema, el problema esencial del mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo en el que vale todo en el que puede, puede llegar un tipo y decirte eh, y que tú le digas es que eso que usted dice no es verdad y él diga bueno es mi verdad claro. Entonces, no es que la verdad no es su verdad o mi verdad la verdad es la verdad y la mentira <laughs> es la mentira claro. A partir de ahí, y eso, Trump si es el epítome de eso, pues todo vale, todo vale. Y tú, y entonces, as, yo asisto pasmado a relatos sociales e históricos que, que dices son infumables, intragables, son, no están más que basados en mentiras, pero que son muy aplaudidos. ¿Por qué? Porque gran parte de, de la gente que se ha quedado eh, arrinconada, a la que han dejado tirada, o que se siente abandonada por el sistema neoliberal, ha sido captada para una irracionalidad, para un modo de pensar irracional. Les ponen culpables delante, suelen ser pues, gente más pobre que ellos, los inmigrantes, los no sé qué, los no sé cuántos, y les alivian. Hay una cosa que, que yo siempre... El fascismo es, es, por supuesto, reptiliano, es irracional. El fascismo es la versión de política del neoliberalismo. Es el brazo político del neoliberalismo, y siempre se basan mensajes reptilianos, que van a tu estómago, van a tu. Cuando tú has perdido la fe en un modelo porque ese modelo te ha dejado tirado, porque has quedado fuera de los beneficios del modelo, te sientes perdido, te sientes confuso. Y ahí es donde abres tus oídos y abres tu sensibilidad a escuchar cosas irracionales. Que en el año 2020 haya gente por ahí diciendo que la Tierra es plana, eso es un fracaso educativo a nivel global. Que haya gente diciendo que nos meten chis, los chis, sí. en una vacuna. Pero no cualquiera. Que o es sea... para decirle, oiga, imbécil, usted ha visto el tamaño de la batería de su teléfono móvil, ¿usted sí. cree que se puede meter un chis en la, <laughs> la vacuna? Bueno. Pues calan, esos mensajes calan. Y eso cala porque hay millones y millones y millones de personas que están asustadas y confusas. Pero esos mensajes, que son los más fácilmente ridiculizables, es decir, sí. cualquiera puede ridiculizar a Miguel Bosé, ya, ya, sí. pero que es que ponte un telediario, ponte un telediario un en el que te hagan una escaleta sí, sí. que te digan eh, el problema de la ocupación es el gran problema de la vivienda sí, sí. en España sí, sí, y sí, después sí. de esto, los menas que violan a, a mujeres españolas. Eso tiene una potencia de relato y luego... Esto de las emociones es como claro, es que la política es el arte del combate de las emociones. Eh, los que participan en, en un ejemplo mítico, en el asalto del Palacio de invierno, no están pensando en el materialismo dialéctico. No, no, no. Es decir, por claro, supuesto. Eh, por hay supuesto, por hay supuesto. una emoción. Entonces, ahí, si los instrumentos eh, para combatir a los que no tienen ningún tipo de escrúpulos, porque nosotros al menos, decir, aunque asumas que la emoción es un ingrediente del éxito político imprescindible, Joder, tratas de que lo que dices sea verdad. Es decir, no se puede mentir aunque se trate de emocionar, pero cuando tienes enfrente adversarios que viven cínica, como no creen además en absolutamente nada, entienden que, que la mentira es un instrumento político tan legítimo como cualquier otro. Entonces es muy difícil. Es muy difícil, eso de... es muy difícil y es una dialéctica que está presente en la historia desde, desde el maniqueísmo y desde Aura Mazda hasta ahora. Ah, ah, ah. Siempre va a haber una lucha entre la luz entre la, y la tiniebla, entre la verdad y la mentira. Desgraciadamente hay periodos muy identificables en los que la mentira se, se hace absolutamente con el poder. ¿Cómo se erosiona esto? Pues yo creo que esto se erosiona eh, o cómo se, se devuelve preeminencia a la verdad, pues solo desde la educación y desde la cultura, y desde medidas prácticas que realmente afecten para bien al, al, a la gente, que desmonten lo, lo visceral, lo reptiliano, lo, lo, lo violento de estas mentiras. Y, y que dote a la gente de, de herramientas de supervivencia. Cuando tú no te sientes con el agua al cuello, eres menos permeable a un discurso de odio. Completamente. Pero es una lucha eterna. Hay una... Tú sabes, yo soy, yo soy muy fan de estas grandes frases de la historia, porque para cada una existe otra contraria que es igualmente brillante. Entonces, para esa de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, que se la atribuyen a 40, 60 personas distintas, hay una de Hegel, que es muy identificada, que es de Hegel, que a mí me fascina, que dice: Lo único que nos enseña en la historia es que nunca aprendemos nada de la historia. Bueno, pues en eso estamos, y esa es la dialéctica permanente de. de... Del mundo, del mundo en el que vivimos, y esa es la lucha en la que no debemos cesar, cada uno con las herramientas y con las armas que tengamos. Yo intento, pues desde mi trabajo como actor o como escritor, pues, pues sumar en ese aspecto. Estamos en una rueda de reconocimiento ya, ya estamos llegando al final, yo te suelto nombres y con cinco o seis frases tú los describes, empiezo por Alex de la Iglesia. Bueno, de Alex hemos hablado antes, pues Alex es un genio, es, un, es una enciclopedia y es alguien... Que tiene, desde el punto de vista de un creador, de, de, de la creación, tiene algo inestimable, que es la originalidad de, de, del autor, del que hace cosas que nadie más hace o que nadie hace como él. Javier Bardem. Pues mi, mi hermano, mi mejor amigo, y, mi hermano pequeño, mi mejor amigo, y sin, y sin embargo, pese a ser más joven que yo, mi maestro en muchísimas cosas. Pilar, tu madre. Mi todo, mi referente. Es, es el. Yo parto de la base de que, casos patológicos aparte, todos queremos mucho a nuestras madres. Yo a mi madre la quiero por ser mi madre y por todo lo que ha hecho por nosotros siempre, pero es que a mi madre, aparte, la, la admiro mucho como ser humano. Para mí es un referente de muchas cosas. Tiene una fortaleza y una capacidad de lucha y de no rendirse y de y una coherencia en perseguir lo que cree que es justo que, 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 que yo la envidio porque no creo que la tenga. ¿Tu tío? Mi tío yo no lo traté mucho, mi, mi tío para mí es una figura a la que he llegado, a la que he llegado casi, lo traté un poco de, de chaval, pero no, 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 no tuvimos nunca mucho roce, pero es una figura a la que he llegado luego a través de su cine y a través de, de una aproximación más intelectual y me parece que es uno de, las, de, las, de los grandes nombres de nuestro cine en un momento en que era muy difícil hacer cine. Para mí, Muerte de un Ciclista es una película absolutamente moderna, amnistia, Calle Mayor mira. es una película increíble, me parece un genio. Me queda ya solamente el cuestionario. ¿Qué libro recomendarías leer a, a todo el mundo, aparte de, de Mango Blanco, o el nuevo que estás preparando que no podemos contar no podemos nada fatal. todavía? No sé, yo soy fatal para estos cuestionarios, no soy capaz de quedarme con un libro. Yo recomiendo leer. Leer, porque leer de verdad, y más en estos momentos, es un refugio de humanidad. Lea lo que usted quiera, pero lea. En cualquier libro hay algo bueno y rescatable. Eh, aparte, creo que vivimos en una rueda de hámster eh, fíjate siendo yo actor no de la red social del audiovisual del contenido que ya sale hoy y ya es viejo mañana bueno cualquier libro que haya pasado el filtro de los años es un clásico y, y es por tanto una decantación de lo mejor del ser humano y acercarse sin miedo a los clásicos mira voy a decir una cosa que puede sonar hasta hasta, hasta una pero grullada. Lean el Quijote. Yo tuve la suerte de leer el Quijote de mutuo propio sin que antes de que me lo mandaran en el colegio y es de los libros más divertidos que existen. O sea, yo he llorado de risa con el Quijote. Lean el Quijote. Estoy de acuerdo, yo lo, me obligaron a leerlo en el instituto y ahí como, o sea, o te obligan a leerlo y no sé qué, pero luego en 2018 cuando nacieron mis hijos, que tenía que ir todos los días a hacer el canguro con ellos y no sé qué, pues me compré un Kindle y como ahí sí tenía como mucho tiempo, que nunca tengo tanto tiempo, digo pues voy a, a leer El Quijote. Y es verdad que es una cosa claro, entretenidísima claro. y que te sorprendes a ti mismo con carcajadas. Sí, claro, decir, claro, esto, sí. Es decir, esto una cosa que se escribía, se escribe en el siglo XVI y que nos, que nos estemos riendo, sí, sí. riendo de esto. ¿Qué película recomendarías ver a todo el mundo? Pues lo mismo, es que no sé, yo no soy, soy incapaz de, leer, de... no sé. Soy muy malo para estos cuestionarios, Pablo, de verdad. No puedo elegir una película, no sé, hay, 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 hay tantas. No voy he echando Bueno, no, pues para, bueno. para que no se te dé bien esto, <laughs> pero, no lo terminas sí, mal. Sí, pero te podría decir 10 o 12 más, no lo sé. Lo voy a poner más... Luego soy más. enamorado de, de, de John Ford, de, de Peckinpah, mm. de cosas muy raras, de Tufo, de no sé. No. No. De las series que has visto últimamente, ¿cuál te ha gustado más? Me te lo pongo más fácil. De las series que he visto últimamente, ¿cuál me ha gustado más? Me ha gustado mucho Antidisturbios. Está bien, está me ha gustado muy bien. Mucho. Me ha gustado Patria. Pero de series, fíjate, sí, de series sí tengo una que para mí es una, una piedra miliar, la que cambió el juego, el Game Changer, que es Lo Soprano. ¿Te gusta la serie de televisión? de es que Lo Soprano. Mucha gente dice que es The Wire. Yo digo que es Lo Soprano. Ya me queda solo la última, que está ya la hago con mucha mala leche. Yo empecé a hacer estas entrevistas hace siete años y desde entonces se me han muerto eh, ya unos cuantos de los que he entrevistado. Algunos eran viejos y otros no tanto. Entonces, una pregunta que suelo hacer al final es, ¿una canción que recomendarías? Desde hace un tiempo, la hago a mala leche y digo, ¿qué canción te gustaría que sonara en tu funeral? Hostia. Porque veo que esto queda, entonces, a lo mejor la palmo yo antes, pero aunque la palme yo antes los que habéis ido pasando por aquí, que vais contando la canción, en realidad, condicionáis que, que en ese funeral habrá que ponerla, porque, porque ha quedado dicho. Yo lo que pasa es, mira, como yo no creo en nada, o sea, yo creo en la química del carbono, yo una vez que vaya muerto, que pongan lo que quieran, a mí a tener, <laughs> me da lo mismo. Yo tengo, yo tengo dos... Sí, mira, aquí sí tengo una canción que para mí es la canción. Yo Es la canción que la puedo oír mil millones de veces y me sigue moviendo, que es Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, yo soy de los Stones. Y luego, por, por cosas vitales, yo viví una temporada, viví casi cuatro años, temporadas no seguidos en Brasil y la bosa, la bosa, la la bosa, bosa novada Nova, brasileña, cualquier cosa de bosa mí, Pues ya solo me queda entregarte una taza, pedirte Hombre. que la cojas con la mano izquierda y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues eh, salud y república. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.